Saludos a todos, hoy vamos a trabajar un poco más con las opciones de fusión para realizar un trabajo un poco más creativo de lo que estamos acostumbrados. Vamos a generar una composición bastante sencilla pero con predominancia tanto en la linealidad del diseño así como en los colores que vamos a utilizar. Para ello en primer lugar generamos desde el archivo nuevo el lienzo, el entorno de trabajo, vamos a dejarlo en 1000 por 1000 píxeles aproximadamente. Vosotros usar la resolución que queráis, pulsamos en OK. Y lo primero que vamos a hacer es un elemento principal, vamos a usar la herramienta rectángulo, pulsamos aproximadamente en esta posición, más o menos vamos a dejarlo bastante plano. Herramienta de selección directa, pulsamos, arrastramos y seleccionamos las dos anclas superiores. A continuación, como veis, arrastramos y las desplazamos más o menos a esta posición. Lo que vamos a hacer, concretamente yo voy a bajarlas un poco más. Como veis, también podemos usar las flechas del teclado para manejar todos estos componentes más fácilmente. Y una vez ya que tenemos la base, vamos a utilizar la herramienta rectángulo. Pulsamos nuevamente arrastramos y soltamos, herramienta pluma para añadir un marcador adicional en la parte superior, ahí está, y con la herramienta de selección directa volvemos a pulsar en este caso en ese ancla superior y con la flecha del teclado hacia arriba pulsamos repetidas veces para obtener esta forma, vamos a volver a la herramienta de selección, arrastramos y colocamos aproximadamente aquí. Y lo que vamos a hacer es mantener pulsada la tecla mayúscula en el lado izquierdo del teclado, mientras pulsamos en una de las esquinas, arrastramos y soltamos para ajustar el tamaño. Así más o menos está bien. Lo que vamos a hacer a continuación es duplicar ese elemento. Yo concretamente me voy a acercar un pelín más. Para hacer esto rápidamente vamos a usar la tecla Al del lado izquierdo del teclado pulsada. Pulsamos sobre la forma, arrastramos y soltamos. Ahí está. Fijaros cómo tenemos un duplicado de forma bastante rápida. Vamos a hacer lo mismo en este caso para esta esquina de aquí. Y en este punto escalamos un poco más, de igual forma manteniendo la tecla mayúscula pulsada. Vamos a darle un pelín más de tamaño para que tenga más apariencia de perspectiva. Seleccionamos nuevamente, mantenemos pulsada esa tecla ALT. Pulsamos, arrastramos y soltamos en esta posición, este último duplicado. Vamos a dejarle aproximadamente ahí. Y a continuación vamos a fusionar todos estos elementos. Para ello seleccionamos el primero. Mantenemos pulsada la tecla mayúscula y vamos pulsando sobre el resto. Ahí está. Objeto fusión crear. Fijaros cómo aparece esa fusión que es la que íbamos buscando. En el caso de que queramos ajustar un poco esos elementos, podemos pulsar dos veces para entrar en el modo aislado. Pulsamos en cualquiera de los que queramos modificar como podéis ver podemos ajustar esa forma yo concretamente voy a hacerlos todavía un poco más pequeños ya que van a encajar un poco mejor con ese diseño voy a dejar este aquí y ya terminamos con este de aquí como veis, gracias a las opciones de fusión. También podemos ver cómo van progresando esas formas a medida que vamos escalando. Más o menos lo vamos a dejar así. Este rectángulo que hemos dejado aquí, vamos a pulsar dos veces antes de nada sobre cualquier punto, excepto el diseño. Para salir de ese modo aislado voy a recoger este rectángulo nuevamente, pulsamos la combinación de teclas Control-C, Control-F para duplicarlo y escalamos manteniendo la proporción de ancho y alto, para ello mantenemos pulsada la tecla mayúscula y la tecla del lado izquierdo, pulsamos desde una esquina y arrastramos, vamos a dejarlo más o menos así, seleccionamos, cambiamos el relleno, voy a darle uno más acorde y para terminar voy a usar la herramienta pluma, por ejemplo, para generar algún punto adicional, voy a pulsar aquí, aquí y completamos aquí. Tampoco vamos a trabajarlo demasiado más. Seleccionamos, concretamente voy a quitar el relleno y voy a poner un poco más de grosor. Más o menos así está bien. Vamos a aclarar también un poco ese color para que no desentone tanto con esto tendríamos la primera forma voy a colocar también un pelín ese vallado ahí está mejor también escalamos un poco más este elemento luego es cuestión de ir ajustando cuando ya estemos a gusto con el resultado y ahí tenemos nuestro primer objeto vamos a generar una capa nueva vamos a bloquear esta por ahora pulsamos aquí antes de nada vamos a crear el fondo también, así que arrastramos esta nueva hacia abajo. Voy a usar la herramienta rectángulo nuevamente. Trazamos, vamos a dejarlo más o menos así. Voy a volver a colocar estas anclas. También podríamos haberlo hecho bien desde el principio, así que vamos a empezar así mejor. A este le aplicamos un relleno azul. Voy a ajustarlo, como veis, desde el micro menú HSB, bajamos un poco el tono, le quitamos también un poco de intensidad, cada uno que utilice la combinación que más le guste. Vamos a generar el inferior. En este caso vamos a cambiarlo también. Voy a quitarlo un poco. Más o menos vamos a dejarlo así. Y ya tendríamos esto también realizado. Voy a ajustar un segundo este elemento de aquí podemos colocar cualquier añadido al fondo si queréis algún árbol etcétera etcétera a continuación vamos a bloquear estas dos capas y generamos una nueva pulsando en ese en esa hojita de papel vamos a usar nuevamente la herramienta rectángulo y pulsamos más o menos en esta posición vamos a colocarlo aproximadamente aquí. Vamos a generar otro adicional más o menos que encaje con el principal, aproximadamente en esta posición. Herramienta de selección directa, seleccionamos el ancla superior y el inferior manteniendo la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado pulsada para seleccionar ambas. Y luego, si mantenemos todavía esa tecla mayúscula pulsada y pulsamos con la flecha, del teclado hacia la derecha fijaros nos va a permitir colocar de forma bastante eficiente esos dos elementos voy a dejarlos más o menos aquí a continuación herramienta pluma añadimos un nuevo punto en el trazado vamos a eliminar antes de nada nos vamos a asegurar de que trabajamos seleccionando ese trazado. Ahora ya sí, pulsamos pulsamos sobre el ancla y la posicionamos nuevamente, voy a colocarla más o menos aquí, la inferior también, y vamos a darle un poco más de interés a estas zonas. Concretamente, lo que vamos a hacer en primer lugar es seleccionar este elemento inferior, pulsamos control C y a continuación control F para duplicarlo colocándolo encima. Y lo que nos interesa es crear una especie de perspectiva y también una especie de grosor en el extremo, así que vamos a seleccionar la herramienta de selección directa, valga la redundancia, seleccionamos pulsando las anclas superiores, podemos usar esa tecla mayúscula pulsada para seleccionar ambas, pulsamos dos o tres veces la flecha del teclado hacia abajo para colocar... Ese elemento, ahí tenemos esa especie de grosor, vamos a seleccionar este ancla de aquí. Igualmente pulsamos hacia abajo, en este caso le damos un poco más de grosor para que encaje mejor con el resto de elementos. Y vamos a colorear, por ejemplo, un poco esto. Seleccionamos el conjunto de fondo. Vamos a darle un color, un perín más oscuro, más o menos... Vamos a dejarlo aproximadamente así. El principal realizamos el mismo paso. Vamos a dejar, por ejemplo, este. Podéis jugar bastante con esos colores para obtener diferencias. También vamos a trabajar un poco, aunque no se vea mucho, luego al ampliar vamos a tener unas líneas, como veis, más claras. Así que no os preocupéis en principio de las que podamos obtener. En este diseño es interesante dejarlas porque va a quedar un poco mejor, voy a ajustar un poco más hacia abajo y volvemos a repetir este proceso, seleccionamos esta forma, control C, control F nuevamente, pero ahora vamos a ajustar un poco más esa apariencia, volvemos a la herramienta de selección directa, seleccionamos las anclas superiores del nuevo duplicado, pulsamos la flecha hacia abajo, perdón, y vamos a colocarlas más o menos en esta posición, estas inferiores vamos a realizar el mismo proceso, aunque vamos a deshacernos de una de ellas, más o menos. Vamos a colocarlas aproximadamente aquí. Y a continuación lo que vamos a hacer es seleccionar y nuevamente vamos a cambiar el color, voy a ajustar un poco más. Este ancla de aquí, pulsando y arrastrando voy a quitarle un poco más, aunque luego ajustaremos el resto. Como digo, seleccionamos ese relleno. Voy a darle, por ejemplo, uno diferente al conjunto principal. Más o menos así está bien. Como veis, vamos obteniendo diferentes combinaciones. Y lo siguiente que vamos a hacer es trazar alguna línea adicional que nos va a marcar también algún punto de referencia. No vamos a trabajar el diseño demasiado desde el punto de vista de la perspectiva. Vamos a jugar un poco con ella para obtener diferentes efectos, con lo que tampoco os centréis en conseguir que se vea lo más correcto posible en ese sentido. Queremos, como digo, un efecto un poco más dinámico. Lo que vamos a hacer, como digo, es seleccionar esa herramienta segmento de línea. Vamos a generar alguna línea adicional para completar. Estos puntos de aquí, como veis, arrastramos y soltamos. Vamos a ver cómo queda. Vamos a darle un poco más de grosor para que destaque un pelín más. Si queréis también se puede ajustar, por ejemplo, el tono. Rebajarle un pelín esa opacidad. Vamos a volver a un tamaño un poco más general. Nuevamente herramienta, como veis, segmento de línea. Pulsamos arrastramos y soltamos aproximadamente en esta posición vamos a generar otra adicional dejando un poco más en este caso de distancia voy a corregir un pelín más esta ancla superior vamos a acercarla al extremo para aumentar ese efecto y vamos a intentar realizar el mismo paso en la zona superior en principio más que nada vamos a hacerlo como ayuda para los elementos que vamos a incluir, pero ahí lo tenemos. Con estas o con estos elementos de referencia vamos a generar alguno adicional. Vamos a usar la herramienta rectángulo. Voy a pulsar más o menos y arrastrar para generar un elemento de este estilo. Pulsamos en el ancla superior, la encajamos en ese punto, el inferior en este caso en ese punto inferior. Vamos a hacer lo mismo esta de aquí ahí está ya lo tenemos encajado volvemos a la herramienta de selección lo recogemos y le vamos a aplicar un relleno también vamos a ajustarle al resto vamos a usar por ejemplo otro color parecido vamos a oscurecerlo un pelín más y vamos a realizar el mismo proceso con esta forma de aquí, nuevamente usamos el ancla para colocar con la herramienta de selección directa estos puntos y encajarla. En este caso vamos a añadir un pequeño efecto de degradado que va a darle también un poco más de interés. Ajustamos a 90 grados, voy a darle la vuelta a estos elementos y vamos a ajustar el color directamente pulsamos y seleccionamos cualquiera de las muestras que tenemos disponibles por ejemplo esta de aquí vamos a hacer lo mismo con el otro extremo en este caso voy a ir a esa paleta de color para ajustar también un poco más lo vamos a dejar bastante Clarito y más o menos así está bien. Como veis le añade también un poco más de intensidad a la imagen. Ya que estamos, vamos a colocar este elemento de aquí para que se vea un poco más como lo hemos hecho. Abrimos capas, seleccionamos, desbloqueamos y seleccionamos ese conjunto. Vamos a arrastrarle un poco más hacia arriba. Como veis, en, si el resto... Se nos complica un poco, ocultamos y directamente vamos a bloquear y así podemos agruparlo. De esa forma va a ser más sencillo. Objeto agrupar con todos los componentes seleccionados. Ya podemos desbloquear y colocarlo en un lugar más adecuado. Por ejemplo, ahí está bien. Y a continuación vamos a añadir esos conjuntos que os comentaba gracias a esa herramienta fusión. Para hacerlo vamos a modificar la perspectiva gracias a ese reemplazo del lomo. Y para verlo más claramente, fijaros, lo que vamos a hacer es generar, en primer lugar, con la herramienta elipse, vamos a generar también una capa adicional colocándola encima de todas y bloqueando las anteriores. Así está bien. Pulsamos, arrastramos y soltamos para crear una elipse de este estilo. Vamos a darle un color plano un poco más adecuado. Voy a bajar nuevamente un poco esa intensidad. Más o menos así está bien. Y el tamaño también un pelín, así. Seleccionamos control C, control B, combinación de teclas, para realizar un duplicado en la parte posterior o edición copiar, edición, pegar detrás. Aumentamos el tamaño manteniendo pulsada la tecla mayúscula y la tecla Alt del lado izquierdo del teclado mientras pulsamos en una esquina y arrastramos con el ratón, soltamos y a continuación pulsamos la flecha del teclado varias veces hacia arriba, nos queda este diseño, como veis básicamente es un plafón sencillo de luz de la pared, una lámpara sencilla, y lo que vamos a hacer es cambiar antes de nada el relleno de esta forma de aquí, más o menos lo vamos a dejar así, seleccionamos el conjunto, objeto agrupar, vamos a ajustar un poco más su tamaño, así está bien. Y fijaros, básicamente si utilizamos en este caso un elemento para hacer ese efecto, vamos a verlo más claramente si lo colocamos directamente. Duplicamos manteniendo pulsada la tecla Alt, al mismo tiempo que pulsamos con el botón del ratón y arrastramos, ajustamos ese tamaño. Ahí está, todavía Tendríamos que dejarlo un poco más pequeño, pero para lo que os quiero comentar se va a poder ver perfectamente. Si seleccionamos ambos manteniendo pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado y hacemos objeto, fusión, crear, fijaros que van a aparecer unas separaciones un poco extrañas. Realmente, por la perspectiva que queremos obtener, no queda demasiado bien. Esto lo podemos solucionar posteriormente generando, por ejemplo, una línea, vamos a trazar una línea aproximadamente siguiendo esa perspectiva. Como digo, aproximadamente, tampoco nos estamos centrando demasiado en ella. A continuación seleccionamos la línea y con la herramienta pluma generamos también algún punto intermedio, por ejemplo, vamos a colocar uno aquí y otro más o menos aquí, como veis, guardando un poco más de distancia. Luego, si hace falta, lo retocaremos. Seleccionamos la línea a continuación con la tecla mayúscula pulsada, pulsamos en esa fusión que hemos realizado y nos vamos a objeto fusión, reemplazar lomo. Aquí se puede observar, si recurrimos nuevamente a esa herramienta selección directa, cómo podemos recolocar esos elementos, aunque todavía sigue fallando. Sin embargo, si lo hacemos directamente con la herramienta pluma, vamos a pulsar control Z, para recuperarlo, ahí está. Como digo, si lo hacemos directamente con la pluma, vamos a pulsar sin arrastrar para hacer una línea, por ejemplo, de aquí a aquí directamente. Añadimos esos puntos que os comentaba, por ejemplo, aquí y aquí. Y a continuación seleccionamos, seleccionamos, objeto fusión, reemplazar lomo. Aquí sí podemos notar cierta diferencia. Vamos a colocarlo también en su posición. Ahora podemos ajustar directamente utilizando esas opciones de la línea. Fijaros cómo podemos controlar mucho mejor esos intervalos. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, aquí. Y vamos a completar con este de aquí. A continuación vamos a ajustar un poco más este tamaño. Vamos a poner 100 aproximadamente. Pulsamos dos veces para entrar en cada elemento. Como veis, reducimos. Y a continuación seleccionamos, vamos a salir pulsando dos veces, objeto, fusión, opciones de fusión. Vamos a marcar a pasos especificados. Pulsamos en previsualizar. Vamos a bajarlos un poco. Por ejemplo, vamos a utilizar... 5, ahí está un pelín mejor, pulsamos en OK. En este caso todavía observamos pequeñas inconsistencias en ese tamaño, así que lo que vamos a hacer es directamente objeto fusión expandir, fijaros que separa cada elemento, a continuación objeto desagrupar y lo que podemos ver es que tenemos separados esos duplicados. Esos puntos intermedios de la fusión, podemos trabajar con cada uno por separado y colocarlo como mejor nos interese. Como veis es otra forma de sacarle partido a esta herramienta. Vamos a seleccionar, vamos a colocar e incluso voy a eliminar este de aquí para que nos ajustemos un poco más a esa visión aproximadamente así está bien vamos a alejarnos nuevamente ahí tendríamos otro grupo de elementos y ya para terminar vamos a colocar un conjunto decorativo y vamos a añadir un elemento final que va a darle ese toque especial a la imagen el conjunto vamos a hacerlo con la herramienta rectángulo vamos a generar un rectángulo aproximadamente de este tamaño Vamos a ajustar las anclas para colocarlas en las posiciones adecuadas. Más o menos ahí está bien. Aproximadamente, tampoco hace falta que sea demasiado preciso. Duplicamos esta forma, control C, control V, vamos a colocarla en esta posición, ajustamos la escala, vuelvo a recordar manteniendo pulsada la tecla Alt la tecla mayúscula del lado izquierdo si queréis también podéis hacerlo solamente con esa tecla mayúscula para mantener esa relación y más o menos vamos a dejarla aproximadamente también del mismo tamaño ya que luego vamos a modificar las formas seleccionamos ambas nuevamente objeto fusión crear vamos a trabajar con esas opciones de fusión Vamos a coger objeto fusión, opciones de fusión, previsualizar, pasos especificados. Vamos a colocar alguno más. Incluso vamos a probar, por ejemplo, con 10 para ajustarnos un pelín más a ese elemento de fondo. Pulsamos en OK. Ahí tenemos el efecto. Y luego, trabajando con la herramienta de selección directa, podemos dar cualquier forma a estas porciones. Como veis, si modificamos... Con el ancla, este elemento. Antes de nada, vamos a cambiarle a un plano distinto. Como veis, pulsamos dos veces, seleccionamos, control 0 para traerlo al frente. Ahora está un poco mejor. Y como os decía, ahí con esa herramienta de selección directa, fijaros, podemos obtener múltiples variaciones cambiando solamente la posición de los elementos. podemos obtener este tipo de diseños, también podemos cambiar ese elemento del fondo si queremos una fusión un poco más irregular, de esta forma lo dejamos, como os decía, un poco más creativo, voy a coger este de aquí, voy a probar, quizá no tanto, más o menos así está bien, y ya para terminar, vamos a añadir ese elemento final que os comentaba, por ejemplo, vamos a ir a archivo abrir vamos a abrir la imagen me parecía interesante que encajaba con el diseño que íbamos a realizar vamos a ampliarla un poco más para trabajar más cómodamente y vamos a usar la combinación de esas herramientas en primer lugar la herramienta pluma para generar un trazado inicial ya sabéis pulsamos arrastramos y soltamos, pulsamos, arrastramos y soltamos. Tampoco hace falta que seamos demasiado precisos, ya que luego vamos a usar diferentes combinaciones. Vamos a completarlo por la parte superior. Pulsamos, arrastramos y soltamos. Finalizamos en ese último ancla. A continuación vamos a realizar ese paso final, como veis. Podemos suavizarla seleccionándola también. Vamos a añadir un nuevo elemento para esa zona del brazo. Vamos a empezar desde abajo. Para que no nos moleste esta forma principal, vamos a continuar por aquí y más o menos. Vamos a cerrarla aquí. Si hiciera falta, reajustamos para dejarlo un poco mejor. Y terminamos con el pantalón. Vamos a utilizar nuevamente la herramienta. Aunque para tardar un poco menos voy a dibujar directamente a mano alzada, ya sabéis, con el lápiz. Más o menos así, aunque tampoco me ajuste demasiado, pero podemos hacerlo. Aproximadamente. Principalmente necesitamos la silueta, así que para finalizar mantenemos la tecla pulsada y dejamos cerrada esa forma. Si queréis luego podéis ajustar un poco a través de las anclas para ceñiros un pelín más a la forma general. Yo ya digo que por tiempo vamos a dejarlo más o menos así. Y empezamos a añadir esos rellenos. Voy a coger este de aquí vamos a darle en este caso cualquier color desde el módulo de color principalmente vamos a centrarnos en un azul que encaje un poco más para la camiseta vamos a dejar para la camisa ese amarillo aproximadamente que tenía un pelín más de intensidad y para el brazo en primer lugar nos lo llevamos hacia atrás con control 9 no tanto ahí está y cambiamos también el color a uno un poco más adecuado por ejemplo este está bien también podríamos crear los zapatos pero vamos a dejarlo tal cual voy a darle aquí aparte un color para el trazo directamente lo voy a dejar en negro para que encaje con el resto, ahí está. Seleccionamos todas las formas con la tecla mayúscula pulsada, objeto agrupar, a continuación edición copiar o pulsamos la combinación de teclas control X. Ahí está, nos vamos al diseño original, edición pegar y ahí tenemos el elemento que lo vamos a colocar en cualquier posición. En principio parece que encaja un poco mejor en el fondo, así que nos acercamos nuevamente sin tener en cuenta la perspectiva pero sí respetando un poco esas dimensiones generales vamos a colocarlo más o menos aquí ahí está bien y con esto ya terminamos posteriormente le podríamos añadir perdón cualquier tipo de textura que quisiéramos también podríamos colocarle algún efecto adicional particularmente en la zona superior ajustaría un poco más el color. En esta de aquí vamos a cambiarlo un poco para separarlo un pelín del resto de elementos. Así queda un poco mejor. Incluso podemos añadir un degradado. Ya sabéis que también podemos hacerlo a través de ese control C, control F para duplicar colocándolo en la parte frontal. Y luego aplicando ese degradado lineal. Vamos a dejarlo, por ejemplo, así. Módulo de transparencia cambiamos a multiplicar. Bajamos la opacidad y ya tenemos un degradado con el mismo color y con un poco de estilo. Ahí está. Y también cerraré por aquí con alguna línea adicional para darle ese toque final. Como veis, un poco más creativo de lo que estamos acostumbrados, pero también buscando el trabajo con las diferentes herramientas que tenemos y ahí lo tenéis, esto es todo por hoy, saludos a todos y hasta la próxima.